Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy es jueves 3 de diciembre y te voy a presentar un resumen de las noticias internacionales más importantes para este día. Mientras mira un poquito las calles de Dubái, solo así puedo verlo, Dios mío. Grandes edificios, riqueza por montón, Dubái. Vamos por aquí ahora con las noticias más importantes del mundo para ti. Gran Bretaña aprueba vacuna de Pfizer contra COVID-19. Iniciará su aplicación la próxima semana. La OMS advierte, oigan bien, que tras las primeras vacunas no bajarán los casos. Bueno, COVID-19 hace caer los salarios en todo el mundo. Singapur, el primer país del mundo en aprobar la venta de carne cultivada. Seguimos con las noticias más importantes del día. Las autoridades de Estados Unidos reducirán tiempo de cuarentena a 10 días. Caramba. Estados Unidos sigue perdiendo la batalla contra el coronavirus. Va en camino a los 14 millones de casos confirmados. Vladimir Putin comenzará la próxima semana la vacunación masiva contra COVID-19. Rusia. La OPS alerta sobre el alza de 30% de casos de COVID-19 en un mes en las Américas. Italia sigue su récord lúgubre. Italia registra más de 20.000 nuevos casos y 684 fallecidos en el último día. Ay, ay, ay. La noticia humorística del día. Guaidó. ¿Y quién es Guaidó? Dice que el régimen de Maduro quiere aniquilar las alternativas democráticas. Payaso. Ay, ay, ay. Broadway no debe reabrir hasta completar vacunación nacional en otoño del 2021. Más parálisis económica en Nueva York. Terrible coronavirus. Aquí está el otro. Trump adelanta que competiría en las elecciones del 2020. Tan, 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 tan. Nace el primer bebé con anticuerpos contra el coronavirus. Hasta ahora no se tenía certeza de ello y se desconoce cuán protegido podría estar un recién nacido frente al virus. Ay, chumamá, tan lindo. Gracias, señores. Pásenla bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.